Bienvenidos, gente, a un directo nocturno en The Evil Within 2. Así es que ir dejando vuestro like, ir comentándome cositas, ya los leo. Voy a cambiar... De hecho, estoy cambiando la miniatura del directo. Y voy a pasar un buen rato mal. Supongo que estaremos hasta las 12, 12 y media, ¿eh? Vamos a estar una... dos horas. A lo mejor dos horas y algo. Vamos a ir esperando que vaya entrando la gente. A ver. Yo he avisado antes, yo no sé por qué la gente no está a la hora que tiene que estar. A ver, bienvenido, Charlie. Charlie, tío, el único que está aquí. A la hora, tío. El único que está aquí, vamos. Activo, no, lo siguiente. Una lástima. A ver, sí, cargamos. Cargamos y nos toca volver a enfrentarnos a la pelea dentro de la casa. Una pelea sencilla. Recién conocemos a este personaje, a Torres, que fue justo un poquito antes de que se quedase pillado el juego. Que mueran o nos quedemos sin munición. Así que vamos al lío. A ver, que es que empezar el directo así ya es como... vale. Bien, gente, bien, iros uniendo, que estamos aquí retomando lo que fue el último directo. Parece que ya has hecho esto antes. Ya he perdido la cuenta. A ver, rapidito. Puedo oír cómo se acercan más. Vale, pero cuando esto acabe voy a conseguir algunas respuestas. La iba a dejar atrás, pero me da a mí que mejor me quedo, que vienen. ¡A la cabeza! ¡Se gasta menos munición! ¡No, mamonazo! Vale. Oye, yo quiero la metralleta que tiene ella, tío. Comprueba la parte de atrás. Oigo cómo vienen. O sea, vamos. A ver, rapidito. Voy a tirar, voy a derribar esto. Voy a coger la cura. Tú, tumba esto, no, no lo tumbes. ¿Para qué? ¿Para qué tumbar eso? Bienvenido, Jesús90. Tío, ¿dónde está? Cuidado que no le demos al barril. Que aún no quiero darle al barril. Es lo que intento, tengo que recargar, no puedo hacerlo todo. Mierda, están por todas partes. Que no te ataquen en grupo. A ver, chicos, ir dejando vuestro licazo. Que no cuesta nada. Mañeca, güey, me pillan por la espalda. ¿Qué es eso que grita, tú? Ah, la tipa esta que está... Menuda hostia, tú, me ha dado. ¡Hala! Menuda le da, Pues no pararemos. Menuda la tía con la M16 que me lleva, o lo que sea. Está rotísima. A ver, recarguemos. Que ahora ya sabéis que vienen los demoperros, como los llamo yo. ¿Qué coño es ese ruido? ¡Oh, mierda! ¡Cuidado! ¿Qué son estas cosas? No importa, mátalas. Vale. Uf, está muerta, ¿no? Vale, sí. Creo que era el último. Señor Bousa, buenas noches. ¿Qué tal estáis? A ver si hay apoyo en este directo, hombre. Vamos a pasar un rato mal, o lo voy a... O al menos lo voy a pasar yo mal. A ver, que pillemos por aquí cositas. Pues espérate, me voy a curar. Y así esta curación no sale gratis. Vale.
hay nada más? No, en esta habitación no hay nada más. Aquí más munición. Gracias. No sé si lo hubiera conseguido sola. Soy Esmeralda Torres. Yo. Sebastián. Lo sé. Lo sabes. Por ahora hemos ganado. Deberíamos irnos antes de que vengan más. ¿Cómo he acabado aquí? ¿Y quién eres tú? No hay tiempo para un cuestionario. Mi refugio no está lejos. Hablaremos de camino. Vamos. Coge lo que necesites. Te espero aquí fuera. Vale. A ver qué tenemos por aquí. Dios, ya no, yo creo que ya no queda nada más. Queda por aquí piezas de arma. Y ya está todo, ¿eh? Voy a echar un vistazo por si acaso. Pero sí, ya, ya está. Y ahí dentro también he mirado ya bien. Pues nada, el lío. Vamos. Intenta no hacer ruido. Podría haber más de esas cosas. ¿Podrías decirme cómo es que sabes mi nombre? Kidman dijo que vigilara por si venías. ¿Kidman? Dijo que intentaría conseguir tu ayuda si el plan se torcía. Y aquí estás, así que... Espera, me perdí. ¿Qué plan? Sacar a Lily de aquí y acabar con Mobius de una vez por todas. Espera un momento. ¿Qué pasa? El otro día no fuimos por aquí, aunque esto ya se ve que es el límite del mapa. Pero bueno, nos hemos llevado, mira, aquí también hay una planta. Quieras o no, nos hemos llevado algo más que la otra vez. O sea que ni tan mal. Y aquí hay otra caja. Con más piezas, perfecto. Mierda. Deja que lo adivine. ¿El camino de regreso a tu refugio? Podría haber otra forma de llegar. Ven. Espera, aguarda. Tu plan. Kidman no dijo nada al respecto. Sí, bueno, estoy segura de que no pudo informarte de él delante de todos. Por aquí. Vale, aquí fue donde se quedó pillado el juego. Pero ya he probado y sí que funciona. Espero. Ya lo probé y funcionó. Espero que ahora no me falle. Y el otro pasará arrastrándose. Tío, yo quiero ese arma, tío. ¡Debajo! Vaya, ¿estás bien? Deja que te pasa ayude. Antes de que te lo deje caer en la cabeza. Vale, entendido. Gracias. Bien, y somos dos personas en el directo, que doy por hecho que serán Charlie y Jesús 90. Guay, así mola. Apoyando el canal a tope. No soy tan viejo. Madre mía. ¿Estás diciendo que Kidman tenía un plan para acabar con Mobius desde el principio? En realidad, el plan era de tu mujer. Espera, ¿Myra? Así que por eso está aquí. Forma parte de Mobius. Esto es ridículo. Hay que agacharse. No vayas a joderte la espalda. La vimos al final del anterior juego. ¿Sabes? Deberías sentirte orgulloso de tu mujer. Es convincente. Me reclutó para este plan. No lo entiendo. ¿Por qué se uniría a ellos? Descubrió que tenían a Lily y sabía que la única forma de acabar con ellos era desde dentro. Así que se unió a ellos y esperó el momento adecuado. Todos estos años. Ahí es donde estaba. Maldita sea. Pues que te aproveches, Charlie. La cena. Es demasiado. Seguro que sí, pero no nos desviemos del tema. Tenemos que pasar por ahí. ¿Me ayudas? Sí, claro. ¿Lista? Uf, esto es mucho Resident Evil 6, tío. Ya te tengo. Sí, sí, estoy bien. ¿Es que te vas a olvidar de mí? ¿Qué? ¿Creías que te iba a dejar colgado así? Venga, vamos. Parte del plan. Sí, pero Myra se ha vuelto mala. Por lo que vimos. El plan, claro. ¿Quién más estaba involucrado en este pequeño motín? Solo nosotros cuatro. Kidman, Myra, Theodore y yo. ¿Theodore?
¿El padre Theodore? ¿Padre Theodore? Yo le llamo Theodore Wallace. ¿Le conoces? Nos conocemos. Pero él no quiere salvar a Lily. La quiere para él. También intentó convencerme de que capturara a Myra. Él es quien lo ha jodido todo. ¿Cómo se suponía que debía transcurrir esto? Cuando Myra y Theodore encontrasen a Lily, Theodore y yo la sacaríamos de aquí mientras Myra se quedaba para ocuparse de Mobius. Desde fuera, Kidman se aseguraba de que salíamos de STEM. Mierda, se suponía que era sencillo. Nunca nada es sencillo. ¿Qué coño? Oh, no. ¿Qué pasa? ¡Shh! ¡Mierda! ¡Problemas! ¡Mira! Pues no veo nada, la verdad. No he visto nada. Y por cierto, es una lástima que siendo 1111 personas en el canal solo hayan dos viendo el directo. La verdad que me hace replantearme y cuestionarme si realmente me tengo que gastar dinero en videojuegos para traerlos. ¿Qué coño es eso, tío? Vaya refugio más seguro. Mi refugio no estaría tan expuesto. El mío está oculto. Pero para llegar allí hay que superar esas cosas. ¿Ves esa bandera roja tras ese edificio? Sí. La escotilla que lleva a mi refugio está debajo. Vale. Yo iré delante. Agáchate y sígueme. Vale, escucha. He visto estas cosas antes. No te acerques mientras estén en llamas. ¿En serio? Yo me enfrenté a ellas en el anterior directo. Viene hacia aquí, vamos, a full, ¿eh? Vale. Vámonos. Uf, son un puñado, tío. Son un montón. Cuidado. Medio. Vale, ¿qué hacemos? Suelta un perdigón de humo. Cuidado, que viene el otro. Cuidado. ¡Madre mía! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡No muera! Me como yo la hostia, no pasa nada. Me he curado, tío, vale. Creo que es la primera vez que morimos en el juego. ¿Puede ser? No recuerdo haber muerto nunca, tío. O sea, creo que es la primera vez que morimos en el juego. Y todo por ponerme delante para que no la matasen. Pensaba que si se moría, se pues, ponía eso, ¿no? Fin. Pero no. Se puede reanimar. El refugio más seguro. Eso es bueno saberlo. No estaría tan expuesto. El mío está oculto. Pero para llegar allí hay que superar esas cosas. ¿Ves esa bandera roja tras ese edificio? Sí. La escotilla que lleva a mi refugio está debajo. Vale. Yo iré delante. Agáchate y sígueme. Vale. Escucha. He visto estas cosas antes. No te acerques mientras estén en llamas. Vale, creo que voy a probar a cuando estemos...
Cuando estemos un poquito más para allá. Cuando estemos más por donde nos ha pillado, tirar el humo ahí. Es que no sé si se le puede matar por la espalda. Va, 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 no flipas. No flipas, tío. ¿Cómo me puede ver? Cuidado que los otros no los han visto, ¿eh? Yo creo que incluso sería rentable matarlos, ¿eh? Que solo dan 500 de... Solo dan 500. Si diesen más, sí, pero solo dan 500 de líquido. Tampoco es nada del otro mundo. Como para enfrentarnos a ellos, que son 3. No, son 2. Y 3. No sé yo si la estoy liando o no. De momento creo que no la estoy liando. Espera, pero que hay más, tío. De hecho es algo raro, ¿no? Son los mismos, vale, son los mismos. Me van a ver, ¿eh? Ya, ves que sí me van a ver. Espero que corras, hija. Espero que corras porque no me voy a quedar enfrentándome a ellos. ¡Oh! ¡Oh, sí! Que le hacen, cuidado, cuidado. ¿A dónde vas, chaval? ¿Por qué no le doy, tío? Vale, estoy fallando que flipas. Hala, venga, dame. Tío, no me digas que no le he dado, tío, esa. Ya, menos mal, por favor. Cuidado, cuidado, que me mata, que me mata. Me mata, me mata, me mata, me mata. Cojones, tío, que sigue vivo. Dale. Ya. No mares más. Ay, Dios, esta parte me ha hecho perder un montón de cosas. Más los tíos que no me he cargado, que había más tíos encima. Vale. Aquí no hay nada. Oh, hay piezas. Piezas para arma. Aquí dentro dime que hay munición. Bueno, hay una mejora de algo. No sé de qué es. Bolsa de munición de fusil de precisión. Pues mira, si... mira que en el 1 gasté un montón el francotirador, pero aquí no lo he gastado todavía. De hecho creo que no tengo ni balas siquiera. O sea que ya ves tú lo que estoy utilizando yo, el francotirador, en este juego. Vale. Al lío, Torres. Vámonos. ¿O hay algo más por aquí? Hola, Fresita, ¿qué tal? Bienvenido al directo. Solo 3 personas, tío, de verdad. Madre mía, qué poco se valoran los juegos hoy en día. Esa es una forma de hacerlo. Tal vez esperaba un poco más de sigilo. Sí, es lo que intentaba, pero no ha sido easy. El sigilo es complejo en este juego, ¿eh? No hay nada como el hogar, pero un refugio se acerca bastante. Escucha, no te asustes por la cantidad de explosivos que tengo aquí. Son tan seguros como masa de galletas, al menos hasta que los cargo. Como masa de galletas, qué bien. Venga. Uf, un montón de C4, chaval. ¿Y qué vamos a hacer con Theodore? Ese fusil es mío, dime que sí. No lo sé. Está loco. Su escondite parece la casa soñada de un inquisidor. Debería sentirme aliviado de que Mayra tenga a Lily, pero... ¿Qué? ¿Mayra tiene a Lily?
Sí, pero no sé si eso son buenas noticias. Ha cambiado. Este lugar parece haberla afectado. Está escondida. Intenta proteger a Lily de Theodore. Y él arrasará este sitio para encontrarlas. Si puedo detenerle, quizás entonces Myra entre en razón y podamos sacar a Lily de aquí. ¿Entonces el plan es liquidar a Theodore? Sí, pero primero tengo que encontrarle. ¿Y cómo lo harás? O'Neill me ayudó antes. Le llamaré. Pero primero pondré al día a Kidman. Vale, pero ten cuidado con lo que dices por ese trasto. Estará en la sala de control con ese reptil rondando a su alrededor. Vale. Sebastián, ¿dónde has estado? ¿Encontraste a Estefano? Hice más que eso. Le eliminé. Bien. ¿Y Lily? Se me volvió a escurrir. Oh, siento oírlo. ¿Alguna pista? La buena noticia es que he estado en contacto con la gente Torres. Su información ha sido inestimable. Es bueno saberlo. ¿Y la mala? La mala es que hay alguien más poderoso que Estefano que quiere apoderarse de este lugar. Y para conseguirlo necesita a Lily. Torres me dijo que tú también le conoces. Un tipo con mucha labia. Joder, creo que sé de quién hablas. Enviaré a tu habitación algunas cosas que te ayudarán. Manténme informada. Ya sabes que me tienes aquí. Lo sé. Confío en ti, Kidman. Vale. Es hora de ponerse a trabajar. O'Neill. Aquí Sebastián. Adelante. Algo va mal. Primero tengo que intentar encontrarle. Quédate aquí y prepara tus explosivos y armas. Cuando localice a Theodore, te necesitaré. ¿Alguna forma de acceder a la médula desde aquí? Sí, en esa habitación hay un ordenador de Mobius. Te llevará a la salida 72. Genial. Te llamaré cuando esté listo. Resiste, Torres. Entendido. Buena suerte, Sebastián. Me está diciendo que quieres que volvamos a hablar con O'Neill. Que vayamos hasta allí. Capítulo 11. Reconexión. Capítulo 11 ya, ¿eh? No sé espero que haya como 20 y tantos capítulos o 30. Porque si no... por cierto, arma nueva. Arma nueva. Un fusil de asalto, por favor. Pues no, no es ningún fusil de asalto. Vale, un virote congelante. Ay, yo me esperaba otra cosa, pero bueno. No está mal, no está mal. Virote congelante, tampoco pasa nada. Es bueno, es bueno. Es bueno. Creo que ya lo teníamos en el primero. Creo. Ahora mismo no me acuerdo. Vale. Algo más que haya por aquí, ¿eh? Deja que te haga algunas preguntas más antes de irme. Dijiste que en teoría Myra se quedaría para ocuparse de Mobius. ¿Cómo? Usando STEM contra ellos. Todos los miembros de Mobius tenemos un chip implantado en el cerebro que nos permite entrar en STEM sin que nos afecte. El chip nos concede acceso y ventajas que los ciudadanos normales no tienen. ¿Y dejáis que os pongan esos trastos dentro? No es que nos dejaran escoger. Myra debía enviar una señal de vuelta por STEM que neutralizaría a todos los miembros de Mobius a través de sus chips cerebrales. Básicamente una lobotomía masiva por control remoto. Supongo que esa es una forma de solucionar el problema. Si no lo hacemos, Mobius volverá a colocar a Lily en STEM y nos matará a todos por rebelarnos. Es la única forma. No puedo creer que Kidman esté detrás de todo esto. Fue ella la que me envió a Beacon. No hizo nada cuando colocaron a Lily en STEM. Traicionarles no parece propio de ella. Vienes de fuera, Sebastián. No sabes cómo es Kidman en realidad. Tuvo que ocultar su verdadero carácter todo este tiempo para acercarse lo suficiente para atacar. ¿Por qué ahora? Y no cuando estaban construyendo el nuevo STEM. Necesitamos que STEM envíe la señal para acabar con Mobius. Cuando Lily fue elegida como núcleo, Myra y Kidman decidieron que era el momento de ponerlo todo en marcha. Como van las cosas, esta podría ser nuestra única oportunidad de lograrlo. ¿Cómo se vio mezclado Theodore Wallace en todo esto? Fue idea de Theodore enviar la señal a través de STEM. Pero ahora que lo pienso, lo más probable es que solo quisiera apoderarse de Mobius. Maldita sea, sabía que no era de fiar. El tipo es escurridizo. A eso juega, convence de cualquier cosa a la gente. A nosotras nos convenció de que iba a ayudarnos. Sí, he conocido a personas así. Siempre parece que son tus mejores amigos, hasta que te apuñalan por la espalda. Estaba en un maremoto de sangre en el infierno de Theodore
Y al momento me encuentro en esa casa contigo. Aún no entiendo cómo me encontraste. Ni yo. Estaba explorando la zona alrededor de mi refugio cuando oí la voz de una niña que venía de una casa abandonada. Fui a investigar. No había ninguna niña, pero estabas tú, como si me hubieran guiado hasta ti. ¿La voz de una niña? Tenía que ser Lily. ¿Pero cómo? No hay forma de explicar cómo o por qué pasan las cosas aquí. Stem ya era impredecible antes de que ella escapara. Pero ahora, hace mucho tiempo que dejé de intentar verle el sentido a las cosas. Vale. ¿Algo más por aquí? No. Hay otras puertas aquí que no sé dónde llevarán. Vale. Pieza de mejora de arma. Pues sí, vamos a ir. Vamos a ir a la habitación de Sebastián. Que ahora no está. Vale, ahora no está vuelta un esto psicótico. Vale, bien, bien, bien. Y se supone que nos han dejado cosas nuevas. Y así, de hecho, hay una diapositiva aquí. Muy bien. 6 de 11, ¿eh? Estamos cerquita de tener. De tener las 11. Sí, señor. Esto me da esperanza. Parece que no pudo engañar a todo el mundo después de todo. Aún así, debo tener cuidado. Convenció a mucha gente directamente en STEM. Vaya. El tío ese es nuestro próximo objetivo. El tío loco del fuego. Vale, pues vamos a ver. Vamos a ver la diapositiva. Vamos a mejorar las armas, a mejorar a Sebastián y al lío. Oye, gatito, ¿qué tal si te quitas? Vamos. What the fuck, pensaba que había sido un bug, tío. Oye, Kidman. ¿Qué pasa, Sebastián? Estaba pensando en nuestro primer caso juntos. ¿En la policía? ¿El robo de la casa de empeños? Resolviste ese caso tú sola. Me impresionaste. Fue todo gracias a ti. Me aceptaste y me enseñaste la profesión. Me trataste como a una igual. Ojalá de joven hubiese tenido un mentor como tú. Quería ayudarte a ser una de las mejores. Pero todo ese tiempo en realidad trabajabas para ellos. Alguien quería que te mantuviese vigilado. Para que la policía no nos descubriese. Lástima. Podrías haber sido una gran policía. No estoy segura de eso. El informe personal que leíste cuando me uní era falso. Pasé la mitad de mi juventud en reformatorios. Cuando Mobius me encontró, era unirme a ellos o pudrirme en la cárcel. No era una decisión difícil para una veinteañera. Ni siquiera te conozco, ¿verdad? Llevo tanto tiempo en Mobius que la mitad de las veces no me conozco ni yo. Algo me dice que tu lado rebelde nunca está muy lejos. Vaya, vaya, esta imagen parece ser del primer Devil Within, del anterior. O al menos antes, incluso de Beacon. Gracias, gatito. Bien, 700, ni tan mal. Vale. Lo primero, vamos a hacer cosas. Tenemos 19 de pólvora, que no es mucho. Pero antes que nada quiero recargar. Tengo las armas recargadas. Recarga las armas. Y al lío, vale, vamos a hacer munición. Voy a hacer 2 de escopeta y 4 de pistola. Nos quedamos con 1 de pólvora. 1 de pólvora que va a ser para una de humo. He visto que sí son necesarias, ¿eh? Son necesarias. Y las plantas yo pensaba que no iban a escasear y están escaseando bastante. Las hierbas para hacer los medicamentos. Tenemos 400 piezas de armas, casi 500. ¿Por qué podemos mejorar, tío? Es que la pistola y esto están casi igual, ¿no? Capacidad de munición. ¿Esto cuánto vale? 80. Venga, va. ¿Por qué no? ¿Y podríamos mejorar esto? ¡Ja! Me gasta los 80 que valían. Qué tonto. Vale. Tiempo de recarga, hombre, pues cadencia de tiro. A lo mejor la cadencia de tiro sí que es importante, ¿no? Vamos a mejorar la escopeta al 3. Y
Al lío, me manda un trofeo, juego potente. Ping, pam. Vale, cadencia de tiro puesta al máximo. Y aquí podríamos hacer algo. Alcance, ¿cuánto vale el alcance? 125, venga, va. Y con esto ya está. Y supongo que ahora me deja meter 5 cartuchos en vez de 4, vale. Tenemos 5.000, voy a probar a ver si podemos hacer algo. Pero con 5.000 me da a mí que poquito, ¿eh? ¿En qué puedo ayudarle, detective? ¿Tengo llaves? Es que no me acuerdo. No. No tengo llaves. No tengo llaves. Sigilo. ¿Qué hay por aquí de sigilo? Muévete más rápido mientras estás agachado. Lo interesante sería que tus pisadas emiten aún menos ruido. Es lo interesante realmente. Poder correrse y que nos oigan, tíos. Eso es lo bueno. ¿Eh? O sea que vamos a ir potenciando un poquito el sigilo porque luego pasa lo que Ha pasa. vuelto. Más conocimiento requiere más habilidades para los desafíos que aguardan. Si sabías Exacto. algo que yo no, me lo podrías haber dicho y ahorrarme el dolor de cabeza. Si pudiera. Pero este es un viaje que debe realizar solo. Pero no estoy solo. Encontré a otros que me ayudarán. Torres, Hoffman, O'Neill. Están ahí para acompañarle, pero el descubrimiento debe hacerlo solo. Descubrimiento y autoconocimiento. Eso es lo que hace STEM tan interesante. ¿Y quién eres? ¿Quién eres realmente? ¿No cree que es hora de que se ocupe de la tarea que tiene entre manos? ¿Quién será realmente? Y ya estaba en el primero y aquí aparece otra vez y no sabemos quién es. Simplemente sabemos que es una enfermera y ya está. Vale. Vayamos tras el espejo otra vez. Y tras esto, vamos a guardar. Vale, vamos a guardar capítulo. Capítulo 11. Reconexión. Vale. Y no nos hemos dejado nada más por aquí, ¿no? No me gustaría dejarme a mí ninguna bala ni nada. Soy muy tiquismiquis con las cosas. Vale. ¿Y qué se supone? ¿Qué es por aquí? Que sé que me he dejado algo aquí. Ah, bueno, un documento. Diario de Torres. Los documentos hay veces que me dan hasta miedo cogerlos, porque no sería la primera vez que lo cojo y aparecemos en otro sitio diferente, así por toda la cara y encima con espíritus o lo que coño sea, queriéndonos matar. Y que encima son inmortales, que es lo peor de todo. Uf, vale. ¿Por aquí es por donde hemos bajado? Sí, por aquí es por donde hemos bajado. Vale. Entonces es la otra puerta. Bueno, Torres, espero que te cuides, ¿eh? Cuando vuelva, quiero verte viva, por favor. Bien. Una cura, ni tan mal. Oh. De acuerdo. Esperemos que la médula siga aquí. Y esperemos que no haya muchos enemigos. Atraviesa la médula para encontrar la forma de volver hasta O'Neill. De volver al principio. A la primera zona de Union. Donde comenzamos en los juegos. Bastante pánico le tengo yo a esta zona. Que nunca sabes lo que te puedes encontrar. Estáis súper calladitos, chicos. ¿Estáis ahí o qué? ¿Compañeros? ¿Os habéis dormido? La médula de instalaciones. Y ya hay cosas por aquí. Vale, jeringuilla médica. Hay por ahí una jeringuilla médica. Luego por aquí hay. Clavos.
condensador. Este condensador portátil se usa en los laboratorios para enfriar gases y condensarlos en líquidos. Este componente se puede utilizar para fabricar objetos útiles, vale, para fabricar el arpón de hielo, básicamente. Es para eso, claro. Joder. Con lo bien que podría estar ahora viendo una película y me propongo hacer un directo de este juego que hay. Me da pánico y hay solo tres personas viendo, tío. Madre mía. Es una lástima. Ver cómo toda la gente que estaba en el canal ha terminado yéndose. Por interés, por no tener el nombre en azul. Vale. No, esto no mola nada, tío. Ya empezamos. Mierda. Parece que Theodore ha estado aquí. Sí. Quizás por eso no pude contactar con O'Neill. El refugio de Hoffman está cerca. Debería comprar. ¿Sykes? Oh, Dios. Un miembro del. ¿De Una qué maneras? diapositiva. Ojalá le hubiera escuchado. Debería haberle ayudado. Otra diapositiva. Este era el negro que estaba en la zona de en la anterior zona, donde el ayuntamiento, puede ser. El que nos dijo de bajar hasta aquí para activar los ordenadores. Los servidores, mejor dicho. Ostras, pues puede ser que fuese él, ¿eh? No, porque lo he dicho de tal manera, en plan, le debería de haber escuchado y haberle ayudado. Y no recuerdo a nadie más. Joder, tío. Ay, vale. Una jeringuilla, ni tan mal. Va a salir la bruja, tío. Lo voy a hacer, pero va a salir la bruja, tío. Juega algún día Resident Evil. Ya lo tenéis en el canal. El Resident Evil 7 ya lo vendí. Porque ya hice todo lo que se puede hacer en Resident Evil 7. Me lo pasé por primera vez. Traje el final. Traje el segundo final que hay, porque ahí tiene dos finales. E hice varios directos pasándomelos menos de 4 horas. Hice varios directos haciendo speedruns. O sea que ya es imposible que lo vuelva a traer. Ya lo he traído muchísimas veces y he terminado vendiéndolo. Lo he traído ya mucho. Me lo he pasado ya 5 o 6 veces. Igualmente, este juego está creado por los de Resident Evil, ¿eh? De hecho, está creado por el que creó Resident Evil. Dios, tú. Tengo la sensación de que en cualquier momento me van a dar un susto, tío. En cualquier momento va a aparecer algo. ¿Zona segura? Joder, espera. ¿Estás aquí? Estás. ¿Qué ha pasado aquí? Tío, no, ¿eh? Hoffman. ¿O'Neill abandonó su refugio para ir a una zona restringida de la médula? Eso no parece propio de él. No. Sigue a Hoffman para descubrir el paradero de O'Neill. Y somos dos personas, ahora volvemos a ser tres. Que yo por mí volvería a jugar Resident Evil 7, pero es que ya lo he jugado muchísimas veces. Ey, ya digo, ya no lo tengo. Ya me terminé el DLC, que también jugué el DLC de Chris Redfield, que también es gratis. Y ya.
la etapa de Resident Evil lo traje cuando salió, lo traje el año pasado y durante este verano lo he vuelto a traer y no hace mucho, hará cosa de 2 meses, lo volví a traer. O sea que lo he traído muchas veces y ya Resident Evil ya no. Si sale algún día alguno nuevo o incluso si sale alguno otro que sea de miedo, pues no tengo problemas. De hecho estoy jugando este, que es peor que Resident Evil. La puerta no creo que se abra, o sí. Bueno, claro, si es que estamos en una zona segura, ¿no? Realmente. ¿Y esto dónde lleva? Post Plus. Post Plus es la zona donde está el otro negrito, se supone. O el que al menos ha muerto. ¿No? ¿Podemos ver el mapa? ¿Hay mapa? Reconexión, siga Hoffman. Pero estos tíos quieren que siga Hoffman por todo esto. Me iba a meter ahí, pero mejor no me meto. Ahí realmente lleva hacia el ayuntamiento. Bueno, lo que vimos en el anterior directo, ¿no? Que lleva al ayuntamiento y al cine. O sea que realmente no lleva a ningún sitio interesante. La puerta está abierta, tío. Ay, vale. O'Neill, si O'Neill es un cobarde, ¿tú crees que O'Neill va a salir de su refugio si es un fucking cobarde? Ese cadáver, ¿quién es, tío? ¿Quién? Munición de escopeta. ¿Lleva munición de escopeta o lleva mejora de... Lleva la bolsa de mejora, lleva para llevar más munición. Vale. Pum, 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 pum. Unas escaleras que no llevan a nada. Por cierto, arriba hay algo, ¿ah, no? Vale. ¡Ey, tu madre! ¡Grita, grita! Susto me has dado, tío. Mira que cuando lo he visto y he visto que es uno de los que se. De los enemigos, digo, ya está, se va a levantar, tío. Pero bueno. ¡Ay! Me has hecho fallar, chaval. Me has hecho fallar una bala. Es imperdonable. Imperdonable. Tú, si es que en verdad he perdido munición para nada, porque aquí qué había, tío, qué había, nada. Había algo. Había muy poca cosa realmente. Había piezas de armas y creo que cogí un botiquín, no estoy muy seguro. ¿Cogí un botiquín? Sí, he cogido un botiquín. Creo, no lo sé ahora mismo. Ay, la luz, tío. Que no se apague la luz, ¿eh? Cago en la puta. Buah, aquí ha pasado algo. Aquí ha pasado algo. Joder, ya vale, con darme esos sustos. Cartucho de escopeta, vale. Eso sí que es munición. Parece que tenían seguridad extra para este sitio. Ya esto de lo que le sirvió la seguridad extra. Extra muerte. De poco les ha servido, la seguridad extra, vamos. Ahí tú ya la munición de escopeta, ¿no? Que básicamente me vas a dar la que he perdido. Las tres, sí, exacto. Me da las que he perdido en la otra habitación. Archivo de información, protocolos de seguridad. Debido a la naturaleza conflictiva, de los experimentos. Bueno, confidenciales de los experimentos que se llevan allá. Cumplen todos los protocolos de seguridad. Cualquier informante que intente acceder al laboratorio sin la autorización correspondiente será sometido a un castigo corporal como señal. Como sean las ordenanzas de la seguridad de Mobius. Así vamos, seguridad a tope.
¿Y tengo que ir por el espejo o esto se... Susto me has dado, chaval. Qué susto me has dado. A ver, ¿cómo vamos? 2000 de líquido. Nada, no tenemos nada. Es absurdo ir. A lo mejor para guardar, pero tiene un auto guardado el juego. O sea que tampoco me veo yo aquí en la obligación. Hostia, esto es muy, muy Mobius, ¿eh? Esto ya me recuerda mucho al DLC del primer juego. Buah, espérate, si no, no, no me echo arpones. ¿No tengo? Oh, ¿cuánto me cuestan hacerlos desde aquí? Pff, me cuesta el doble. Voy a ir atrás, sí. Me voy a hacer arpones. Sí, me voy a hacer arpones. Encima se ha puesto la música tensa. Me voy a hacer arpones que no tengo y fuera de los sitios. Valen un montón, tío. Prefiero hacerlo aquí en un momento. Cojo, me hago aquí. Ah, que solo me puedo hacer dos. Puf, po flipas. Po flipas. Me voy a hacer una bala. De aquí un cartucho también. Y ya está. No voy a hacer nada más. Todo vale pólvora. Nada. Nada. Y ya que estamos, guardamos. Venga, va. Vale. Se pone la cosa tensa, ¿eh? Música tensa. Míralos. Míralos que están ahí. No voy a dar ni un disparo, Todos pero... estos tanques. ¿De qué va esto? Sebastián, creo que estamos en un sitio donde no deberíamos de estar. Y la puerta está ahí y me da la sensación de que... Nos va a costar más de lo que parece llegar. Seguro. Que segurísimo van a empezar a romper las estas, las válvulas. Que seguro. O se va a levantar esto. ¿Qué coño es esto? Tío, hay que salir pronto de aquí, ¿eh? Líquido verde. Ay, que la curiosidad mata al gato, Tyson. Acuérdate. Están bañados en el líquido que a mí me mejora, que mejora el personaje. Estos a lo mejor no se abren, pero los siguientes, estos que vienen ahora, se van a abrir seguro. Vamos, tiene una pintaza que flipas. Tyson crack, hombre, Miguel, no, madre mía. Menos mal que dije que empezaba a las 10:30. Venís a una hora después. Por favor, chicos. Hay que apoyar el canal, si no me va a ser imposible seguir trayendo contenido de todo tipo. Es que me va a ser imposible. No puedo pasar sin uno de esos chips. Tiene que haber uno por alguna parte. Es que en este mismo momento se apoya más un juego que es gratis como Fortnite antes que un juego que vale dinero y que yo no cobro por los vídeos. O sea que encima me estoy gastando dinero para que luego no sea nada apoyado. Ay, mi madre, que se han levantado. Cuidado, 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 tú. Ven aquí, chaval. Deja el líquido. Vale, venga, va. Punto de resonancia. Pues muy mal, Miguel, no, tío. Tienes que cenar aquí viendo esto, tío. Viendo los directitos, es como se cena bien. Si tuviese más munición iría como más a saco, pero es que tengo miedo a que...
Sí, ya lo sé que tengo a alguien detrás. Se estaban poniendo muy... Ay, que se ha caído, tú, que está vivo. Que se ha caído el condenado que estaba en la camilla. Tengo un hacha, pero no quiero utilizarla, tío. Aunque creo que me va a tocar utilizarla. Si te vas a levantar, levántate ya. O sea, te lo voy aconsejando. Intentar no gastar balas, tío. Lo importante, no gastar balas y no disparar ahora mismo. Porque está el otro en el otro lado de la cortina y como oigan las balas van a venir. ¿Tienes pensado venir hacia aquí? No sé, yo pregunto, ¿eh? Porque te veo bastante sin ganas. Mira, va, eso no te lo crees ni tú, tío. Y cuidado que vienen los otros, ¿eh? Y no sé si está arriba. No vienen. Mal. Sí, que viene. No, no viene. Me ha hecho gastarme el hacha, tío. Me ha hecho gastarme el hacha, tío. ¡Qué coraje! Joder, ¿qué pasa? Pero está en el piso de arriba, está en el piso de arriba eso. Vale. Otro gel rojo, ni tan mal. ¿Se va a levantar alguien? No. Este está cerca, ¿eh? Me está poniendo más nervioso, chaval. Su puta madre, de verdad. Lo nervioso que me está poniendo. El tío este que está aquí a la derecha. ¿O está arriba? A lo mejor está arriba. Está arriba. Dios, tú. O sea, habrá que ir a planta de arriba. Doy por hecho. No sé. Por aquí se puede ir. De por aquí hemos venido nosotros, ¿no? Creo. Mira, si por aquí, pues aquí me he dejado balas. Bueno, fusible para hacer. Buah, ese se va a levantar, tío. ¿A que sí? ¿A que te vas a levantar? Díselo tú. ¿Qué coño, tío? Tyson. ¿Qué te desadujo? No tiene sentido lo que has dicho. Miguel, no. Pero si... Supongo que te has comido. ¿Qué te parece? No sé, no jugué al verdadero. Al de Play 2. Ha salido uno de aquí. De la jaula esta. Guau, chaval, esta zona me está poniendo más nervioso. Más nervioso que nerviosity, tío. De verdad. Cuidado que me ve. Joder.
Joder, hermano. Sigue acercándote. A ver, lo de la mejora del sonido viene muy bien, ¿eh? Lo de la mejora de sonido viene muy, muy bien. Ya lo hemos visto, que he podido correr un poquito para alcanzarlo. Y en eso es muy bueno, tío. Muy, muy bueno. Esta zona es bastante amplia, ¿eh? Y parece que no, pero la zona es bastante amplia, tío. Bastante amplia. Tenemos que ir al piso de arriba. Esto le daré ahora. Pues se hace con un arpón eléctrico. Ahora le daré, pero quiero ir primero al piso de arriba a cargarme al tonto este que está haciendo ruido, que me pone todo nervioso, y a ver qué hay. Hay que pillarlo desde atrás. Que espero que se pueda. Sí. Vamos. Con la puta, tío. No puede ser, ¿verdad? ¿De dónde ha caído ese? Me ha tocado enfrentarme a uno de los dos, o incluso a los dos. Nah. Tú grita lo que quieras. Tu amigo está muerto. Y ahora vas tú. Tengo un botequín abajo, o sea que pasa nada. Tengo un botequín abajo, o sea que no pasa nada. No he gastado ningún botequín. Uf. Ya está, ya hay tranquilidad, tío. Ya hay armonía, menos mal. ¡Oh! Dios, el pesado ahí destripando al tío. Joder, no sé si este es el mejor sitio. Quiero llegar primero al... Quiero llegar primero a la resonancia que había. Había una resonancia. Y tiene que estar por aquí, vamos. Está aquí, está en esta habitación, la resonancia. Lo llaman experimento. O sea, perdón, los llaman a los zombies, los llaman perdidos. Los llaman perdidos.
Bolsa de mejora. Bien. No hay nada más por aquí, ¿no? No. La planta la he cogido, ¿verdad? Así se me ha ido la pinza y no he cogido la planta. Sí, he pillado la planta. Vale, voy a bajar. Si recuerdo cómo hacerlo, voy a bajar. Y voy a disparar el dardo eléctrico. Bueno, el arpón eléctrico. A ver qué es lo que abre. No tengo ningún arpón eléctrico.